Tres, dos. ¡Ay! Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Betsy Constantinos y bienvenidos a otro capítulo de Hallyu on Demand con esta introducción de Dan. ¡Comenzamos! Estoy súper, súper contenta porque vamos a reseñar una de las series que más me ha gustado. Es una serie juvenil. Me encantan las series juveniles, ustedes lo saben. Les voy a hablar de un drama que se llama The Liar and His Lover, que es pues de este estilo de dramas musicales como You're Beautiful, Marry Me Mary, Hair Strings. Si les gustaron esos, seguramente les va a gustar este. Si les gustó La Vida es una Canción del 13, también les va a gustar. ¿De qué trata The Lover and His... The Liar and His Lover, ya me ando equivocando en el nombre. Pero bueno, ¿de qué trata? De una chica llamada Sorim, que tiene el sueño de muchas personas en el mundo, no solo de los coreanos, que es convertirse en una cantante famosa, en una idol. Y entonces, ella tiene un pequeñito problema. Le tiene miedo a las audiciones y le da un pánico escénico que de verdad que cada vez que pasaba eso yo sufría, ¿eh? Si ven la serie, por favor, sufran con ella porque... Ay, me frustraba. No, o sea, era frustrante porque además es una chica que tiene un gran talento, grande voz, o sea, lo tiene todo, o sea, lo tiene todo para ser vedette y nomás no quiere, ¿no? Así como diría mi tía Niurka. ¡Bailas! Bueno, Sorim, que es interpretada por una de mis cantantes favoritas, que es Joy de Red Velvet, que seguro más de uno conoce por acá. Ella es súper, súper fan de una banda que se llama Crude Play, que es como, pues, es una banda estilo CN Blue, una banda estilo FT Island, que son rockerones. Tienen un secreto turbio esta banda. Pero tienen un compositor que es un genio musical, que es un gran productor, un gran compositor, letrista, todo, ¿no? Músico, además. Ese también es vedette. Reptiliano. No, ese también es vedette, ¿no? ¡Bailas! Que es alguien anónimo. Cuando salen las fotos de la banda, este chico trae una máscara y entonces pues nadie conoce su identidad. Este chico, que es conocido como productor, que es... Les revelamos la identidad, sí, porque tengo que decir quién es el actor, ¿no? Así es. Bueno, Lee Hyun-woo, que ustedes recordarán por este maravilloso drama que se llama To the Beautiful You, en donde sale Mino de Shiny y nuestra querida Sully. Y esto qué pasa con esta historia. Sorim y Hangyul, que así se llama el personaje, se encuentran en un puente, ¿por qué? Por la música, ¿no? Se encuentran en el río Han por la música y ahí comienza la historia. Comienza la historia de cómo ella se enamora de él, de cómo él protege su identidad, de qué pasa con la banda, de qué pasa con la novia de este vato, que también tiene una historia muy pesada. La verdad está muy bueno, es un drama musical, tiene mucha música, muchísimas canciones, chicos guapos, niñas bonitas. ¿Qué más? O sea, todo lo que debe tener un buen drama juvenil lo tiene The Liar and His Lover. Vamos con la parte que nos gustó y la verdad me encantó. O sea, me gustan las canciones, creo que Joy tiene una voz maravillosa que la verdad me descargué el OST a Spotify porque me encanta. Buenos actores, además pueden ver al famosísimo tío de Luna Fly. ¿Se acuerdan del Teo de Luna Fly? ¿Qué nos gustó? Que podemos ver, hay algo que me gusta mucho y es que hay temas crudos, ¿no? Se trata de esta parte del bullying a los idols. ¿A qué me refiero con esto? A cómo las fans pueden llegar a actitudes tan tóxicas con un idol para destruir su carrera. Honestamente, en este drama en específico, se trata de eso. Y creo que esa parte de la historia es la más rescatable. ¿Qué no me gustó? La niña llora un buen. Sí, 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 exacto. Creo que Joy exagera un poquitín en la parte del drama. O sea, sí es como de, ay, todo el tiempo se la pasa llorando, ya basta, ¿no? Sí, sí cae gorda, perdón. Esa es la verdad, sí cae gorda. Un dato curioso sobre este drama. Este drama se filmó en 2017
Y si ustedes se acuerdan, en 2017 vino Red Velvet a México. Y curiosamente, Joy no participó en KCON. Cuando vino KCON, trajeron a Red Velvet. Y Joy no pudo estar en este concierto. ¿Por qué? Porque estaba grabando un drama y es este drama. Espera. Algo que a mí no me gustó es que, aparte de esta cantante, los demás también están como muy sobreactuados. Como que le juegan al productor, al músico, a eso, pero se siente un poquito como actor de Rosa de Guadalupe. Bueno, sí, quizás los personajes sí están sobreactuados, pero ya saben que es parte de este humor de comedia coreana que también siempre cae en lo basta, dejen de gritar, ¿no? Entonces sí, quizás los personajes son un poco sobreactuados, como dice Dani. Vamos a evaluar a The Liar and His Lover. ¿Y cuánto le daremos, Dan? Es entretenida, la verdad. Yo sí doy 4. Un 4, totalmente. Un 4. El soundtrack la salva. Y también creo que Hangyul la salva, o sea, que es el personaje de Lee Hyun-woo. Creo que Joy, cuando canta, es fabuloso y es lo mejor de la serie. Y este temita que decía yo del bullying a idols, lo convierte en un gran drama para ver, para que vayamos siendo más conscientes de lo que puede pasar, ¿no? Ya hemos visto que ha pasado con varios idols, pero no está de más siempre recordar que los idols son humanos, ¿no? También un poco la vida de cómo es un artista coreano, ¿no? Esa parte de, por ejemplo, este chico productor, que se tiene que partir como en 20, porque no solo es su grupo, sino que tiene que producir las canciones de su novia, las canciones de la nueva banda, las suyas, y aparte, pues, arreglar su vida. Esto fue otro capítulo de Hallyu On Demand. Los esperamos en el siguiente, pero, por favor, si ustedes tienen una recomendación, ya sea de drama, de película, de documental, de algo que tenga que ver con Corea del Sur o Corea del Norte. Recuerden que también nos late la onda de Corea del Norte. Recomiéndonos en el comentario que está abajo. Los esperamos en la siguiente edición de Hallyu On Demand. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.